Caramba, qué historia tan trágica la de esta persona, un hombre originario de Monclova, tenía él 55 años y se encontraba sumamente agobiado por el diagnóstico, un diagnóstico de enfermedad casi terminal. Bueno, decidió ingerir una gran cantidad de ácido que le provocó una severa intoxicación. Finalmente, él perdió la vida en un hospital, en el hospital de Liste, aquí en la ciudad de Saltillo. Un hombre de 55 años perdió la vida a consecuencia de la grave intoxicación que se provocó tras consumir gran cantidad de ácido muriático luego de ser diagnosticado con Parkinson y problemas mentales. El hombre originario de Monclova se encontraba en su casa del fraccionamiento Alamo de aquella ciudad y aprovechó que se quedó solo para tomar la botella de ácido y vertió una considerable dosis en un vaso. Guillermo Leija Escamilla de 55 años se encontraba agobiado luego de ser diagnosticado con un avanzado Parkinson, así como también problemas mentales que desgastaban su calidad de vida, por lo que decidió ingerir el vaso con ácido. Varias horas después, su hermana Cecilia llegó a su casa y buscó a Guillermo, encontrándolo recostado en su cama inconsciente y con espuma en la boca, por lo que de inmediato lo tomó en brazos y lo trasladó por sus propios medios a la clínica de liste en aquella ciudad. Debido a la gravedad de las lesiones, el paciente fue intubado, pero su mejora no se logró, por lo cual decidieron transferirlo al nosocomio regional en la ciudad de Saltillo, donde acabó perdiendo la vida. Agentes de Investigación tomaron conocimiento de los hechos y con el apoyo de una empresa funeraria levantaron el cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense, donde se le realizó la necropsia de ley. Para Telezócalo. Daniel Revilla.